fue un intercambio muy profundo, diría que se generó un afecto muy grande entre nosotros. No nos conocíamos, pero terminamos queriéndonos. Después veíamos que había un tema con la autocensura. Con la censura. Ay, no puedo, no tengo la energía. La censura. La otra también que se nos presentó era de que se necesitaba tener la fuerza para quien lo hacía, lo pudiera llevar adelante. En nuestro principio queríamos tener contacto, más contacto, ella hacerla, experimentarla. Bueno, eso sería la idea. Otra cosa que vimos también es la importancia de la intención. Voy a ir al final. También era un grupo en el que nos conocemos poco entre nosotros, pero sentimos un poco lo que comentaban ustedes de su grupo. Hablar ya del tema nos hizo sentir de otra manera y ver juntos cómo vencer este tabú que también se presentó entre nosotros sobre si uno puede transmitir la fuerza o si uno tiene que estar en determinado nivel para hacerlo. Y entonces, como aprovecho, porque tengo aquí Karen de Madrid, sí es oportuno, porque a mí personalmente la experiencia más extraordinaria de mi vida fue la imposición que hicieron aquí en Puerto de Vacas en 2004, ¿no? Que a mí me fue un hito, ¿no? Entonces quería preguntar si, qué sé yo, si hay algo que uno puede hacer para disponerse, ¿no? Para hacer el oficio, ¿verdad? Como si tú puedes comentar. Si te ha pasado eso, ¿no? Es que tú, porque tú te nombramos una o dos veces en el otro lugar. Entonces, si tú tienes ganas de compartir, sigue libre. Porque todos tenemos el mismo preguntas en nuestro grupo. Todo el mundo tenía algún tipo de experiencia con la ceremonia o ayudando a un amigo o a alguien muy querido. Personalmente, este año yo estoy muy interesado a animar a todos los mensajeros a empezar a hacer esta ceremonia porque están ahí. Y es como tú estás diciendo, que la gente ayudamos a gente a morir, a nacer, pero no hacemos imposición. Es como hay algo. Somos un poco tímidos, ¿no? Entonces, y yo podría aportar es que tú te estás diciendo. Chocolate con mente. No. Entonces, no es una cosa de nivel. Yo creo que el tema de nivel no entendemos mucho. Pero sí hay una situación de estado. En niveles de conciencia y estado. Situación de estado. Estado. Entonces, de mi experiencia, yo conté a ellos cuando yo partí en esto con la retiro de la respuesta, ha sido 1000 años atrás. Yo estaba muy nervioso, porque yo hice solamente una vez este retiro, entonces necesito practicar. Y me dijo, negra, 15 personas, necesito hacer la imposición a 15 personas. Para mí era una multitud. Entonces yo invité a algunos amigos a mi casa y fuimos practicando. ¿Ah? Y yo, por alguna forma, ¿pasó algo? No. No. Bueno, ya, entonces, hagámoslo de nuevo. Tenemos que ser los buenos. ¿Pasó algo? Sí, ya no pasó nada. Entonces, todos hacemos la primera vez.
hay algo de que se vive en nuestra primera vez. Y el tema de soltura es muy importante. Y los temores tienen que ver con el yo, en mayúscula. Y la imposición no tiene que ver con el yo. Entonces, que yo no puede, que lo otro es que yo voy a recibir, y estamos en una situación que no es propicia a la fuerza. La fuerza es un fenómeno que no tiene que ver con ello. Y hay muchos videos de estilo hablando de imposiciones, fuerza, y con el trabajo con la fuerza necesitamos expectativas. Necesitamos tocar realmente que necesitamos, soltar nuestras imágenes, necesitamos soltar, necesitamos conectar que realmente necesitamos algo, aprender a seguir esta esfera, a seguir la sensación, a expandir. Todo eso tiene que ver con nuestra experiencia con la fuerza. A veces experimentamos, a veces no. Y en la imposición no es tan diferente. Es verdad que a veces uno tiene un contacto con más fuerza que puede transmitir más fuerza. Es verdad, aunque podemos asumir. A veces uno no registra la fuerza y igual otros experimentan. Pero en la imposición, lo más importante es que somos un poco desordenados, no todos sentados aquí, esperando a alguien que pase. Y sentimos relajado, el registro de amistad, de cariño, que vamos a hacer algo bueno. Uno no sabe qué va a pasar. Entonces, es una entrega por la parte de lo que hace la imposición. También, por lo otro, es como abrirse a la persona que está siendo la oficiante. Como abrirlo a esta persona que es haciendo algo bueno, y yo como receptor voy abierto. Entonces estamos jugando conscientemente algo que normalmente no jugamos. Esto de abrirse, esto para dar, el tema de la afectividad. Sabemos que la fuerza es un fenómeno social. Y en los comentarios de Silo, hecho por Silo, él explica, hay muchas ceremonias donde experimentamos la fuerza. Una es la imposición. Entonces, si tomamos como cabeza que vamos a circular algo que todos tenemos, y nadie es dueño. Y si somos abiertos, esta aumenta. Si yo estoy cerrado, no hay posibilidad. Entonces, no es algo de uno. Si uno va a hacer la imposición, y ahí voy a decir. Si todo el mundo aquí dicen que no, seguro no pasa nada. No. Si todo el mundo aquí dice que sí, va a pasar cosas. No. Personalmente, cuando yo voy a hacer la imposición, por ejemplo, en 2004, uno prepara mucho, es un evento grande. Y en una
yo sé podemos hacer, sí, sí, pero yo no lo vengo preparando por eso, pero vamos a hacerlo, es distinto. Pero yo me... ¿Te puedo mover un poco? Yo mira este conjunto, que yo soy parte, y yo pienso en esta composición que más quiero que todos, que más me gustaría comunicar. Se es luz, se es fe, se la cosa que me nace en mi corazón. ¿Qué más yo quiero por toda esta gente tan... Somos todos amigos. Entonces yo me voy adentro de mí con eso. Esto es que yo quiero cargar esta imposición. Energía, pero tienen un cierto cargo. Y cada uno de los receptores está con una esperanza que ellos quieren. Estamos aquí en una situación especial. ¿Qué más quiero? Yo quiero claridad en mi cabeza. Yo quiero curarme de no sé qué. Cada uno está en su propia necesidad. Pero como oficiante, yo me pongo primero en eso. Y acerca de la necesidad, yo quiero cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad como conjunto? Entonces, cuando empezamos el texto, uno está leyendo este texto, cuando uno está moviéndose cada vez más lento. La fuerza no mueve como las imágenes trazadoras. Yo imagino yo aquí. Esto no mueve energía. Es una disposición amplia. Y no es una imagen intelectual. Es un deseo profundo en mí hacia ustedes. Entonces, yo fijo mi deseo y empiezo a mover eso adentro. Y yo sé cómo va a conectar la fuerza, a veces más, a veces menos. Porque yo estoy haciendo esto por muchos años, ¿no? Como todos nosotros. A veces tenemos experiencias, a veces no. Entonces, estamos ahí con la ceremonia y yo voy moviendo más adentro de mí, adentro de mi cabeza, adentro de mi corazón. Entonces yo estoy saliendo mi preocupación de yo. Yo no soy Karen haciendo cosas. Yo soy un ser humano haciendo eso. Y yo no fijo en ustedes, en nadie. Somos un conjunto. Entonces, cuando uno hace una cosa a distancia, no tanto gente, uno va fijando a las personas, pero no, ahí es mejor, ahí está más. No, yo no. Yo simplemente veo tus presencias. En estas presencias vive en mí. Si yo te mira, tu impresión llega en mí. Y si la fuerza está en mí, hay una comunicación. Estoy dándote los trucos. Entonces, so, mucha gente no se hace eso, pero cuando tú miras, yo te miro, y tú imaginas, yo no fijo en ti, ni voy a hablar, pero yo estoy en mí, yo no estoy en ti, pero siempre yo estoy en alguna parte. Pero no me desconecte de mí. Entonces no estoy tratando de proyectar la fuerza para ti. Porque está ahí, y yo estoy en mí, con mi propósito, y yo suelto el propósito. Que ese es el fuerte deseo de que yo quiero por todos ustedes. En esta es toda la magia. Entonces, esto implica una estar bien centrada.
y tu centro en este cariño. Y internamente tu centro en esta energía, este vacío, no sé qué tienen, pero esta parte un poco más abierta. Ese es el tema de imposición. Si tú haces la imposición tocando a la persona, vengo y digo, mira, está toda la gente con los ojos cerrados. Tú llegas y pones la mano y la persona asusta. Si no, tienes que ir a tocar un hombro, ellos saben ya, está ahí, entonces después tú tocas. Y cada uno tiene su estilo, yo no digo cómo te hace, pero no necesito estar 2 minutos, esto es garantizado. ¿Qué hace? Y cada uno en su forma. Yo explicando mi forma. En la manera que cada uno va practicando, va a descubrir su forma. Entonces, próximamente en cambio, vamos a ver muchas formas, ¿no? Pero que era común en este grupo es cada vez hacemos algo verdaderamente por necesidad o por amor del otro, es una experiencia muy importante por lo otro y por uno. Y casi no hay discusión de intensidad de fuerza, que igual, wow, que es el otro, no. Estamos en una comunicación como preciosa, como lo mejor que yo tengo en mi necesidad de otro, y este es un instante muy, muy bello. Entonces yo, ojalá, con el intercambio y un poco chiquitos, animamos a hacer este sermón, porque sí lo escribió este sermón. Gente puede hacer que quiere, pero eso es que tengo en el libro. Y si yo puedo desecharme, que yo tengo la responsabilidad, que yo no sé, entonces no quiero probar. No, se prueba muchas veces. De aquí, por el resto de tu vida, está ayudando a otros con este tema. Pero se aprende haciendo. Voy a invitar 3 amigos a tu casa, como yo. Pero el tema es, no puede estar en el mundo. Esa es la clave. Tú no estás preocupado de ti, que puede, que no, que eso tengo fuerza, que no tengo. Esta discusión se eliminó. Tú estás leyendo la ceremonia, moviendo adentro de ti, deseando lo mejor. Eso es todo. Me preguntó si podemos hacer o no. La sala.
todo corazón y de la luna paz, fuerza. Venir a ti, paz, fuerza y alegría. Thank you.